A partir de hoy te voy a enseñar algunos pasos sumamente básicos para que puedas hacer ejercicios y empieces a bailar. En este primer video te voy a enseñar un paso que se llama Step Touch. Como su nombre lo indica, es paso y toco. Es un paso muy simple y es un paso genérico. ¿Qué quiere decir que sea genérico? Que aplica para prácticamente cualquier género de danza. Lo puedes usar para la clase de zumba, para el vals de 15 años, para unos pasitos aquí de cha-cha-cha. No importa, es un paso genérico, pero nosotros a través del groove lo vamos a convertir, entre comillas, en hip hop. Así que quédate a verlo. Pues muy bien, chavos, vamos a empezar con la explicación del primer paso. Este primer paso se llama Step Touch y únicamente consiste en realizar un desplante con un pie y alcanzar con el otro. En este caso empezamos con la pierna derecha hacia el costado y alcanzamos con la pierna izquierda y repetimos hacia el lado contrario. 1 y 2 y abrimos 3 y 4. Es un paso muy simple. Ejercicio 1. Bounce. Para este primer ejercicio vamos a empezar con nuestra posición de inicio con las rodillas flexionadas, el torso relajado y los hombros ligeramente hacia el frente. Aquí empezaremos a hacer el bounce con el acento hacia abajo. Y a partir de este punto vamos a integrar el step touch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7 y 8. Excelente. Ahora vamos a verlo de perfil. Ejercicio 2. Bounce. Ok, ahora vamos a invertir el ejercicio llevando el acento hacia arriba, nuevamente empezando desde nuestra posición inicial. A partir de aquí vamos a ejecutar el upward bounce y de igual forma vamos a integrar el step touch. Muy bien. Vamos a verlo también de perfil. Ejercicio 3. Backward. Vamos ahora con el segundo groove, que en este caso es el groove backward. Empezaremos nuevamente desde nuestra posición de inicio y ahora llevaremos el torso hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4. Sobre la marcha integramos el step touch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Perfecto. Ahora vamos a verlo de perfil. Ejercicio 4. Forward. Muy bien, vamos ahora con nuestro tercer groove y este es el groove forward. Nuevamente vamos a partir desde nuestra posición de inicio, solo que ahora llevaremos el torso hacia el frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e integro el step touch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Excelente. Ahora vamos de perfil.
Ejercicio 5. Alterna los grooves. Bueno, espero que te haya sido de ayuda este video, que le hayas entendido a la explicación, ya sabes todo ese rollo. Practica, eso es lo más importante. Este video está dirigido para ti que no sabes y no tienes idea de nada, que tal vez al principio no coordinas mucho, ya sabes, que quieres aprender y no tienes los medios en línea, este video es para ti. Si tú ya lo entiendes y le agarras la onda a la primera, excelente, ten paciencia que pronto vendrán otros videos un poquito más complicados. Así que muchísimas gracias por ver este video, nos vemos en el próximo. Por favor, no te olvides de suscribirte si no te has suscrito. En este momento así lleva tu dedito hacia allá abajo y le das suscribirte, le das like, lo compartes y dame un comentario con muchísimo respeto siempre. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo. Adiós. Me acaban de decir que la cámara está detectando una cara aquí. Es un ser de luz.